A ver, hemos vuelto. No sé si tú estás grabando, si no estás grabando. Eso se frizó, se bugueó, loco. Bueno, estamos aquí en un gameplay directo de los 7 pecados capitales. Y bueno, si se me escucha así un poco la voz media rara, es porque son las 7 de la mañana y yo dije, voy a grabar, pero no quiero molestar mucho, así que me encerré en la cocina. Y acá como que se escucha como que hay eco. Esto tiene un video, así que vamos a reproducir el video de esto. A ver. Eso sí, tiene una calidad épica, ¿eh? Voy a poner eso por ahí para llevar el conteo de un minuto. Oh, está en japonés y todo. やっぱり酒はうまいが料理はまずいって評判なんだよな。うち。それを先に言え。ナミチェンの結局のガキ。おい、こいつ剣持ってるぞ。やれやれ。 困ったお客さんだな。片付けろ。たく、タリーナ。俺に何の用だよ。豚が喋ってる。いちいち驚くの。これだから田舎もんは。僕、床掃除頼む。めんどくせえ。残飯処理以外も楽じゃねえぜ。たく、もうちっとマシな残飯食わせろよな。 豚の丸焼きならもうちっとマシに作れそうな気がするな。うまい。ここの残飯最高。七つの大罪。おう、若いマスターさんだともう知らねえか。手配書があるじゃねえか。あれだあれだ。10年前だっけ？王国全土から集められた聖騎士様が 何十人も殺されたって大事件があってな。その犯人がこいつら七つの大罪よ。聖騎長様に至ってはあまりにむごい殺され方で見れた姿じゃなかったっていうじゃねえか。壇上のメリオダスってのがまた恐ろしいやつでな。国一個滅ぼしたって話もあるぐらいだ。 Oh, y creo que ahí termina el video. O continúa. Ah, no, claro, porque estamos en modo tutorial y a la vez estamos descargando recursos. Esta gente está hablando mierda. Ustedes pueden ir leyendo si quieren, lo leo yo también. No sé si omitir o darle automático o no sé qué dice. ¿Crees que esos cretinos de los 7 pecados capitales también intentaban destruir leones? Dice. Pero el capitán de los caballeros sagrados, perdón, es que yo vi la serie entonces y la vi en español, descubrió la traición de los 7 pecados capitales y los detuvo de golpe. No sé si ustedes vieron la serie, porque si ustedes no vieron la serie de el anime, pues yo les recomiendo que vayan a ver la serie del anime para que no se estén spoileando acá. Y si ya la vieron, pues ya sabemos cómo es todo. Así que lo que yo puedo hacer es dejar, poner este en automático. Ustedes van leyendo. Y vamos viendo qué onda. Yo voy leyendo también, pero no en voz alta. Estas son las habilidades entonces. Así se juega el juego. ¿Qué dice? Las habilidades se distribuyen al principio de cada turno. Ok, le doy un clic. Selecciona la habilidad que quieres usar. Ok. Puedes seleccionar tantas habilidades como espacios vacíos haya. Las habilidades se activan en el orden en el que se selecciona, en el que son seleccionados, en el que se ha seleccionado. Bueno, voy a bajarle un poco el volumen a esto, porque no sé si está muy alto.
pero aquí voy a hacer un corte porque voy a activar el no molestar por la duda. Listo, seguimos entonces. Ok, bueno, entonces déjenme seleccionar otra más, que es la de nuestra compañera. Ah, se arrastra. No, espérate. Inflige un daño equivalente al 80% del ataque sobre el enemigo. Al 180% del ataque sobre... Ok. Entonces... ya entendí. Nosotros seleccionamos los ataques y ellos los lanzan automáticamente. Alta animación, loco. Y esa animación es una película. Ni en la serie se vio tan épico la animación. De hecho, creo que el juego está guiado por el manga, porque esta parte en la serie no está. Así que supongo que esta parte en el manga sí está, esta pelea, este combate contra este loco. Según la imaginación de los borrachos. ¿Viste? Porque los que vimos la serie ya sabemos cómo fue todo en realidad. No lo voy a decir porque no voy a spoilear, por si acaso, si hay alguien que no se vio la serie y prefiere mejor estar acá con nosotros y viendo el juego. Ok. ¿Ustedes qué opinan? Esto tiene como una animación demasiado bacana. Bueno, ya hicimos los 1000 cortes divinos. Se unieron las dos habilidades. Si dos habilidades iguales quedan próximas entre sí, se convertirán en una habilidad de mayor rango. Ok. Yo tendría que quitar esta de acá para que se una de esas dos. Sube el rango. Le voy a aceptar. Y pongo esa ahí. A ver. Loco, esto se ve. Esto se ve increíble. Ok, esto siguen hablando, entonces nosotros vamos a hablar de otras cosas mientras tanto. Ustedes si quieren ir leyendo, pueden ir leyendo. No sé cuánto capítulo voy a hacer de esta serie, no sé de cuántos minutos. Creo que lo voy a hacer de 15 minutos, dependiendo. Depende qué tan favorable sea el corte. Justo hago el corte ahí y arrancamos el capítulo segundo, el siguiente capítulo en 15 minutos, ¿entiendes? De 15 minutos creo que lo voy a hacer los capítulos. Porque no sé cómo es el juego, ni cuánto tiempo me tomará avanzar, desarrollar la... El diablo, y eso, ¿sabes qué tan bacano que viene ahí? Bueno, ponemos ese ahí, pero selecciona la habilidad para usar, esta habilidad. Ah, no, podía haberme... A ver, espero estar el diablo. Vamos a montar el tío. Esa es nuestra habilidad definitiva. ¡Qué animación, loco! Y eso es lo que recuerdan ellos. お前誰だ?
Nanatsu no Taizai, en japonés, los siete pecados capitales. Bueno. Arigatou gozaimasu. Koko wa ano watashi wa naze? Pues no sé. Tu mise ni haitte kite ikinari buttaureta nda. Omae. Mise? Sí, al local, no es que yo estaba vendiendo cerveza, comida y de todo. Y tú viniste para acá y me empantaste los clientes. これか。へへ、ビビった?塚だけでもちらつかせてりゃ、それなりに見えんだろ?これぞ、食い逃げへの抑止力ってやつだ。おめえの飯を食わされた挙句に金踏んだくられる客の方が気の毒だ。 Bueno, se ve que esta serie va a ser larga, ¿eh? Yo creo que esta serie lo voy a tener que estar grabando de 30 minutos mínimo, porque con la animación y todo esto, los rellenos de la serie, me parece que se va a hacer largo esto, ¿eh? A ver. Se puso a llorar de tan malo que está la comida. Demo. Sugoku. Oishi. No. Omae, anna yoroi sugata de nani shite tan da? Sagashiterun desu. Nanatsu no taizai wo. Ah, ya está buscando a... Ikiteru ka shinderu ka mo wakannei yo na renchu da ze. Y a los siete... Dayakutou da ze. Ok. Esto tiene un problema, ¿eh? ¿Nanda, kisama? Yo, el animal. Sabi no kishi wa doko ni iru? Soitsu o dase. Dete koi wa. Ore o yonda ka? Koto Sabi no kishi Hoku. Kono buta ga nanatsu no taizai desu ka? Na wake nai daro. Nanto. Ore wa janpan shuri kishi dan danchou nanda ze. Na kishi dan ga aru ka? Ey, 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 ¿cómo que tras ella, muchacho? Esta gente está loca. Otro recuerdo, una vaina. Un recuerdo diabólico. Ah, no. De la persecución. Sin duda. Ah, no. Espérate, un recuerdo. Una vez. A ver. Vamos a ver. Yuki. Malo es este, Baboni Baby. Mira, tiene una oreja de cuadro. Thank you.
¿Qué onda? No, que no quiere comer, que no quiere comer. Los siete pecados capitales. Bueno, estos son pantallas de carga, pero bueno. Ah, estos papeles nos van a dar una... unos cuantos datos mientras carga la pantalla esta, mientras se descargan los recursos, porque yo estoy descargando los recursos, o se están instalando, no lo sé. Pero bueno, es para tener todos los recursos necesarios del juego y así poder seguir avanzando. Ustedes déjenme en los comentarios si quieren que yo siga. Bueno, yo voy a subir varios capítulos de esta serie, aunque se me haga medio largo, se me haga medio tedioso, pero yo voy a subir un par de capítulos de esta serie porque me gusta la animación, tiene una animación muy buena. Así que yo espero que lo apoyen bastante. Después yo lo veré, eso, si lo apoyan, si no lo apoyan, bueno, no pasa nada. Pero ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, aquí vemos... mi máxima prioridad es protegerte, amigo. Aquí vemos una escena aquí de Arlequín y el David. Que los que vieron la serie ya conocen toda la historia, ya la conocen, pero yo quiero saber, porque parece que el juego tiene algo extra que nosotros no vimos en la serie. Por ejemplo, la pelea esa que vimos no estuvo en la serie. Esa pelea, ese recuerdo así tan épico, me parece que no estuvo en la serie, a menos que yo me haya saltado el capítulo 1, que lo dudo, no me salté el capítulo 1. Pero no lo vi en la serie, así que creo que esto está guiado más por el manga, lo que significa que van a haber escenas que algunos de nosotros no conocemos o que yo no conozco. A ver. Y dice que nació un príncipe, bla bla bla. Mientras tanto, bueno, se repitió el cuadernillo. Bueno, sigamos hablando. La verdad ya no sé ni de qué hablar, pero ya solamente faltan 10% ya para que cargue todo. Y este episodio creo que va a ser como de 40 minutos, me parece. Como de 40 minutos. Porque está tardando demasiado, mucho relleno. Relleno no, porque tiene animación de... una animación demasiado épica. O sea, ¿cómo es posible que un juego tenga una animación tan perfecta? Yo voy a aprovechar y me voy a hacer un té, ya que eso está cargando y estamos acá en la cocina, y voy a desayunar. A ver qué dice el maestro Hawk. Está en problema. ¿Deberíamos ayudarla? Vamos, en marcha. Obviamente que deberíamos ayudarla. Tú no ves que está buenísima, es muy linda ella. ¿Qué dice aquí? A la carga, Hawk. Ok, esa sería la misión 1. Comenzar. Estos serían los personajes. Wow. Para formar el equipo. Mi nivel de poder es de 5.969, el de mi equipo, ¿no? Y el del enemigo es de 6.200. Pero voy a perder, déjenme cambiar de personaje porque se ve que tienen más poder que yo. Oigan lo que le vamos a decir. Ustedes tocan a esta muchacha y nosotros la matamos. Lo matamos a ustedes.
y matar al planeta. Entiéndelo, te digo. Bueno, sigamos viendo. A ver, estos tres tienen problemas. Y se supone que tienen más poder que nosotros. ¿Cómo? Fíjate. Algo está preparado. Bla, bla, bla. Vamos a ponerlo en automático porque el bla, bla, bla. Ustedes lo pueden ir leyendo tranquilamente. Mientras tanto, yo también lo voy a leer. Pero ustedes saben que yo soy el que tiene que estar hablando cualquier cosa sobre la pantalla. Vamos a librarnos de... ok, no importa. ¿Qué es esto? Mira, vamos a leer esto. Puedes predecir las acciones que tendrán lugar en el siguiente turno a través de los iconos de habilidades situada encima de la barra de enemiga. Ok. Habilidades ofensivas. Habilidades de ventaja. Habilidades de postura. Habilidades de desventaja. Habilidad ofensiva de desventaja. Ok. Dependiendo del icono. Entonces, ¿qué dice? Toca un enemigo para seleccionarlo como objetivo. Como este va a atacar dos veces, pero yo quería atacar al que tiene dos espadas, porque significa que va a atacar dos veces. Bueno, ponemos a Meliodas, que lance un ataque ahí bacanísimo, y al cerdo también. Dos machetazos y un cabezazo del cerdo. Ok. Ellos nos dan un machetazo, pero no pasa nada. Elimina al enemigo que estará activo en el siguiente turno. Ok. Pulsamos esto acá. Y pulsamos esto acá. Pero ya murieron que todo. No fue tan fácil, no fue tan difícil, no fue tan fácil. Ah, este güey. Óyeme, niño, escúchame. ¿Cómo puede ser tan fuerte? Mira, yo entreno desde hace 1,000,000,000 de años, pero no me vas a entender. Tienes que verte los videos de YouTube. O sea, yo soy un... todos los juegos de teléfono. Ya. No, pero que es que él no entiende. Encima me lastima el cerdo. Este tipo está muerto. Sí, Menudo sorpresa. Bueno, le vamos a dar un puertazo bien bacano para que lo vaya entendiendo, para que vaya comprendiendo la situación y no se zarpe ya con nosotros. A ver. Ah, mira, se pueden mover las cartas. Eso no me la sabía, mira. Arrastro. Lo ponemos ahí, se combinan las cartas, son cartas poderosas. ¿Qué es esto? El número de uso de habilidades disminuye cuando desplazas. Una habilidad, pero también puedes aumentar el rango de varias habilidades con solo un movimiento. Ok, ya lo sabemos. Oye. A ver. Tenemos un super ataque. ¿Qué dice? Cada héroe podrá usar un movimiento definitivo tras llenar completamente el medidor de movimiento definitivo. Ok. Este sería el movimiento definitivo. Ya me ha cabreado, dice el cerdo. Veamos. Yo con una mano me estoy preparando el té y con otra estoy...
Puedes usar el bloqueo de habilidades para saltear un turno sin usar una habilidad. Pero ¿para qué me serviría bloquear la habilidad? Pero no me pasó. Aquí el video de hoy, si les gustó el video, denle like y si no, dislike, con eso están los dos botones y suscríbanse, que es obligatorio. Si no se suscriben, no podrán ver el siguiente episodio. Así que nada, yo me despido. Un bye, suscríbete.